Su eminencia, ¿me puede usted explicar si esta conciencia que hace el Santo Padre con Laudato Si, sí, no llega tarde a un problema que ya tiene muchas décadas atrás? Yo pienso que es una síntesis de la enseñanza de otros pontífices ya, sobre la ecología, el gobierno del desarrollo mundial. Ha hablado Paolo VI sobre Populorum Progressio, ha hablado también el pontífice último, Benito XVI y Juan XXIII, es ya una síntesis, pero una síntesis madura, una síntesis que ha también un apelo profético. Sí. Hay algunos puntos que pone en contacto el desarrollo de la humanidad, uh-huh, uh-huh, con la victoria sobre la pobreza. Eso sí. Es una conexión que es una novedad también en el magisterio de la Iglesia, más clara. Como siempre, el magisterio de la Iglesia porta consigo el pasado, sí, pero lanza siempre algunas perspectivas sobre el futuro. Y así es para la encíclica Laudato Si, mi Señor. Su Eminencia, nomás un consejo. ¿Qué debemos de hacer los católicos para poder hacer más conciencia ante la misma conducta destructiva e irracional de muchos empresarios, de muchos industriales católicos que no han comprendido este mensaje de fondo de Laudato Si? ¿Qué debemos hacer los católicos? Yo pienso de repetir aquí la enseñanza del Concilio Vaticano II. Uh-huh. En este momento histórico, la responsabilidad mayor es de los laicos en el mundo católico. Los cristianos que están en el mundo y que viven a contacto con el mundo deben sentir las responsabilidades de ser hoy los pioneros. En el Medioevo han sido los moncos a evangelizar. Sí. El continente latinoamericano han sido los religiosos dominicos, franciscanos, jesuitas, sí, la orden de religiosos nuevos que han evangelizado. Ahora la evangelización, el cambio del mundo, cuenta siempre en la comunión eclesial con los obispos, con el Papa, pero sobre todo con los laicos, los esenciados, los que estudian, los que se enseñan, los que sienten las deficiencias, la falta del control de la situación política, los políticos sobre todo. El futuro es en las manos, en el corazón de los que deben pensar las realidades del mundo y animarlas con la fe de siempre, con la fe
del Evangelio en comunión con la Iglesia. Pero los que viven en el mundo, los laicos, los laicos deben crecer de sabiduría, de investigación, de comunión, de asunción de responsabilidad. Así para la familia, así para la economía, así para la victoria sobre la pobreza, así para el control del desarrollo mismo humano. Disculpe mi español, que no es... Me emociona mucho su mensaje y creo que tiene un gran fondo lo que está usted diciendo, y es profético también lo que está usted señalando. Le agradezco mucho sus bellas palabras y su motivación. Asumimos la responsabilidad, su eminencia. Gracias. Gracias.